Patricia tiene 35 años y es ginecóloga de Médicos Sin Fronteras. Desde que trabaja con ellos, ha atendido a más de 5.000 mujeres embarazadas y ha traído al mundo más de 2.000 niños. Empecé haciendo voluntariados así con ONGs pequeñitas, entonces ya desde la carrera de medicina pues fui yendo a Zimbabue y a Guatemala. Cuando acabé la residencia y encontré trabajo en Madrid de adjunta de ginecología normal, pues ya solo me quedaba, bueno, tenía ahí la espinita clavada de echar el currículum para Médicos Sin Fronteras. Que admitieron su solicitud, pidió una excedencia y se marchó con su primera misión a Liberia, justo cuando acababa allí la guerra civil. Recuerda esos 6 meses como largos e intensos. Le sirvieron para formarse en lo bueno y lo malo, y parece que ganó lo bueno porque repitió. Decidí que lo dejaba todo, que dejaba el trabajo y demás, y me dedicaba a tiempo completo a Médicos Sin Fronteras. Entonces, desde entonces, pues desde el 2009 llevo sin parar. Pues Liberia, Kenia, Somalia, Pakistán, Afganistán y bueno, hasta el día de hoy. En un país occidental, la mujer embarazada cuenta con un sistema sanitario donde una matrona controla que todo vaya bien. Ahora mismo aquí es rarísimo que alguien se muera en un parto, ¿no? Es un dramón. Y es un dramón exactamente igual en los países en los que yo trabajo, solo que es un dramón muy frecuente. Miles de mujeres pierden la vida en el momento de darla. Son mujeres vulnerables a causa del conflicto, la falta de suministros o de personal cualificado. Pero gracias a la labor de personas como Patricia, que traspasa fronteras para ofrecer su ayuda a los demás, nos damos cuenta que una muerte materna no solo es tratable, sino evitable. A mí me aporta un sentido en la vida, que yo creo que no es poco. Me acuesto y me levanto tranquila, porque tengo algo, no sé. O sea, yo encontré la vida que quería hacer, a pesar del sacrificio, o con el sacrificio probablemente.